Hello to all, this is the meetup of the developer squad. It's a Python developer, and this meetup is organized by KDE Spain and Igne, which for us, and with the beer, with the space, it's a very nice space. Thanks to them, they are having space, and if you're interested, you can talk to Maria. And yeah, our next meetup is going to be about plasma Python 2. It's going to be in January, and in the next months we are going to do 2 meetups per month, probably. That's our aim. And if you have more ideas or things to say to us, just go to the meetup page and send them it. And now, okay, we'll see you. Okay. Yo voy a hablar en español porque como hablo en inglés ni me entero yo ni me entero yo. Así que de todos modos, si hay alguien que no hable mucho español, dímelo porque también tengo un acento del sur bastante pronunciado. Hay bastantes que no entienden español. Sí. Vale. Bueno, yo intento. Okay. Muy despacio por nuestro. Ah, vale. Sí, porque si no empiezas a hablar muy rápido. No, un poco despacio. Ok, yo lo intento. Si veis que hablo muy rápido, levantáis la mano. No. Ok, pues os voy a hablar sobre un desarrollo, que un trabajo que tuve este verano y tuve que ir a Sevilla. Y al parecer, Martín me dijo que si podía contar mi experiencia aquí y me ha parecido bien. Así que antes de nada, ah, ok. Bien. ¿Quién es este tío? Pues este tío, con el pelo un poco más corto, que me ha arreglado para venir hoy, soy yo y soy de Ceuta. Después me fui a estudiar la carrera a Sevilla, estuve allí 11 años y ahora un año y medio o un poco más estoy aquí en Barcelona, que me llamó una empresa y me vine a trabajar aquí. Estuve trabajando en la empresa un tiempo, hasta que en enero así empecé de freelance y ahora en septiembre me ha contratado otra empresa. Vamos, que no aguanto mucho en un mismo sitio. Así que ese soy yo. Me gusta tocar la guitarra, aunque esa no es de verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a contar? Antes de nada, como que todo el mundo sabe dónde está Libia, ¿no? Sí, lo tenéis bien ubicado. Pues Libia está en África y ha tenido una situación política un tanto controvertida porque desde el 69 hasta el 2011 estuvo gobernada por Gaddafi. Gaddafi pues estuvo en una revuelta en el 69 y a partir de ahí cogió el liderazgo y estuvo al mando del país pues hasta el 2011. Hay gente que le parecía bien, gente que no. Pero bueno, eso ya son cuestiones. ¿Qué pasó? En el 2011, pues vino la primavera árabe, que a todos nos suena, ¿no? Gracias. Y de los países que más afectó, Libia fue uno de ellos, y hubo varios enfrentamientos entre las facciones de Gaddafi y facciones que estaban en contra, hasta que las facciones que estaban en contra consiguieron derrocar el régimen de Gaddafi. A partir de ahí, se constituyó un sistema político transitorio hasta que se pudieran convocar unas elecciones y poder, digamos, seguir ya una democracia. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Voy muy rápido? No. Ok. Thank you. Bueno, ¿qué pasó? Libia. Estaba en ese estado. ¿Por qué voy yo a Libia? Por esto. United Nations Development Program es un proyecto de las Naciones Unidas que consiste en fomentar la democracia en países que están en transición de llegar a ella. Entonces, esto está subvencionado por fondos de las Naciones Unidas y entre las cosas que se encarga de hacer, una de ellas es proporcionar una infraestructura tecnológica para que los países puedan hacer eso con relativa facilidad. ¿Vale? Entonces, ellos, en junio de este año, había unas elecciones que eran las elecciones al equivalente al Parlamento Español y para ello convocaron el proyecto, lo cogió una empresa de aquí de España que se llama Saitel y necesitaban un programador adicional en Python, sobre todo porque la mayoría de la gente no quería ir a Libia. Le preguntaron a muchos de sus empleados si querían ir a Libia y dijeron, mira, que allí hay un poco de guerra, pues no quiero ir del todo. Entonces, pues contactaron conmigo, yo estaba en mi casa programando en Python y me dijeron, oye, ¿eres Diego? Y dije, sí. Me dijeron, que tenemos un proyecto en Libia, ¿quieres ir? Y dije, bueno, vale. Y nada. Y más o menos fue rápido, todo salió en un día, me dijeron que sí podía ir en 2 semanas a Libia y les dije que sí. Fue un poco locura, pero bueno. Esto es la parte del proyecto en la que yo participé, porque en las elecciones no todo constaba de varias empresas o proyectos y este era el sistema de conteo de votos, la parte en la que las personas introducen las actas y van saliendo los votos. Está hecha en Django con Python y otra cosa. El proyecto de Naciones Unidas, normalmente todo el software que hace, hace que salga en software libre. Así que si queréis mirarlo, está en GitHub y se llama Tally Ho, lo podéis buscar por si estáis aburridos o algo y le queréis echar un vistazo, o podéis decir, oye mira, qué mal programa, que he hecho un commit tuyo. Y bueno, esta es la parte. Había parte del equipo de desarrollo aquí en Barcelona, otra parte estaba en Jerez. Estuve con ellos un mes haciendo parte de desarrollo y demás, y el día 17 de junio llegué a Libia, ¿vale? Bueno, os voy a contar un poco más. Esto está hecho en Python Django y realmente, tal como funciona, es, digamos, como una máquina de estado. ¿Somos todos programadores del mundo tecnológico? Entiendo que sí, ¿no? No, pero todos nada más. Vale. Ok, pues es como... ¿Más lento? Are you programmed? Oh, yeah. Ok, vale, es una máquina de estado porque allí no se puede poner toda la tecnología que a lo mejor uno quiera. ¿Por qué? Porque se puede decir, vale, puedo hacer lo que sea todo automático, que las actas las recoja un escáner, las analice, pero claro, allí en Libia tenían que votar personas que estaban en un pueblo que a lo mejor no tenían ni siquiera líneas de teléfono para poder mandar las actas o conexión a internet. Es más, la conexión a internet allí es bastante nula y para tener comunicación con el equipo de desarrollo de aquí teníamos que a lo mejor coger 10 minutos, que hubiera poca gente conectada, y mandaba todas las preguntas que tuviéramos y ya ellos nos contestaban por teléfono. O sea, que el mundo de las comunicaciones allí con internet es un poco malo. Pero bueno, funciona como eso, como una máquina de estado. Había varios perfiles de personas que recibían un acta. El primer perfil introducía los datos, después había un segundo perfil que volvía a introducir los datos, otro tercer perfil que comprobaba que esos datos concordaban, y había otro perfil que también podía analizar, porque allí la ONU hacía mucho hincapié en que los observadores internacionales tuvieran suficiente capacidad para ir viendo cómo iba funcionando y se iban metiendo los datos para ver que no hubiera ningún trapicheo, es que no sé si... Sí. Claro, pero es que inglés... Bueno, trampa, una trampa, pues pincha, que no se me da. Okay. Bueno, entonces hacía mucho hincapié en eso. Una de las cosas que también me di cuenta allí, esto es relativamente, el software es bastante sencillo porque es una máquina de estado con varios perfiles y que tiene ciertas alarmas para detectar cuando hay datos que no concuerdan, porque por ejemplo, si hay a lo mejor 300 votos y de los 300 votos todos van a una misma persona, eso estadísticamente no se da en la realidad. Entonces el software tiene ciertas cosas, ciertas alarmas para detectar que esto no pasa. Y lo que hacía mucho hincapié en eso, en que fuera fiable y hubiera una buena integridad referencial de los datos, que los datos fueran contundentes. ¿Qué más? El software, además, yo allí estaba un poco cagado, porque claro, el que la parte del conteo de los votos y demás dependiera del software en el que yo había participado y es unas elecciones de un país que está en cierto estado de guerra, pues decía, a ver si la voy a liar y voy a tener que salir de aquí nadando para Ceuta, que me pillaba cerca. Entonces, pues, lo tenía, estaba un poco asustado, pero al final, dentro de lo que cabe, fue bien. Las elecciones fueron el día 24, nosotros llegamos sobre eso, sobre el día 10 y pico, y estuvimos unos días probándolo, vimos que los test funcionaban, que todo iba bien, pero el día de las elecciones pues fueron saliendo ciertos bugs, pero pudimos solucionarlo allí, más o menos. Ah, otra cosa, ¿por qué tuvimos que ir allí exactamente y por qué no nos montaron una VPN o algo? Porque por seguridad nada más que podían acceder al servicio en el propio edificio, para que no tuviera acceso al exterior y solo las personas que estuvieran allí pudieran meter datos en la aplicación. Y eso, el día 24 salió, después tuvimos una serie de problemas, que fue una pecha de trabajar enorme, porque estuvimos allí y había días que estábamos de 9 a 1, pero bueno, fue más o menos bien. Vale, esto es la parte del software, que más o menos, si queréis, os puedo escribir un poco más, si tenéis más preguntas o cosas. Y después, cosas que tienen más chicha, que no sé si habéis venido a que os explique esto o a la parte de los tanques. Entonces, la parte de los tanques. ¿Por qué los tanques? Porque nosotros, cuando llegamos allí, empezaba el Ramadán. Entonces, yo iba con cierto nivel de seguridad porque he vivido casi toda mi vida en Ceuta, entonces estoy un poco acostumbrado al mundo árabe y sé que en Ramadán tienen que mantener más tranquilidad. Y dije, bueno, aunque estén en guerra, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que ellos, en los días que hubo de enfrentamiento, por el día no pasaba nada, era como una ciudad totalmente normal, pero por la noche se pegaban tiros. Y yo decía, ah, vale, es que por la noche no pasa nada. Entonces, pues, por la noche, a partir del día 29, así, esto es otra cosa que me enteré que me lo dijeron los de la Embajada Española, Libia no tiene realmente un ejército. Lo que tiene son varias facciones unidas en un mismo ejército. Entonces, dentro del mismo ejército hay facciones que están peleadas unas con otras. ¿Qué pasa? Que la facción del aeropuerto estaba peleada con la facción del centro, y la facción del centro secuestró al líder del aeropuerto y a partir de ahí empezaron a pegarse cañonazos todas las noches. Y así estuvimos encerrados en el resort donde había contratado la empresa hasta que nos volvimos el día 11 porque la ONU avisó de que probablemente iba a ir un poco más y 3 días después destruyeron el aeropuerto. Así que más o menos esa fue mi historia. Una cosa antes de que pases a la marcha. Esos piquitos que hay en el edificio son tiros. No son pintados, ¿verdad? No, son tiros. No es la textura, ¿no? Bien. Sí, no, y sí, cuando nosotros íbamos desde el resort hasta el Centro Nacional de Elecciones, tú ibas viendo que había partes de la ciudad que estaban normal, pero de repente veías un edificio entero destruido, porque aunque los enfrentamientos grandes habían sido hace 2 o 3 años, todavía están reconstruyendo y claro, hacen falta fondos y demás. ¿Alguna cosa más? ¿Sabes en la foto? No, porque en teoría no nos dejaban. Nosotros siempre íbamos con un equipo de seguridad y no nos dejaban, no pudimos hacer turismo. No, vamos, yo salía del resort, iba al centro de elecciones, comía en el barrio que estaba cerca y volvía al resort. Me pegué una pecha enorme de jugar fútbol, que había un campo allí, pues no podía hacer otra cosa. Pero que va, no pude conocer realmente la ciudad más que en coche. ¿Con qué me quedo? No sé, los que seáis desarrolladores o algo, no sé si os pasa, a mí me pasa que en mi trabajo muchas veces siempre pienso ¿puedo hacer algo con lo que desarrollo o programo que sea un aporte social? Entonces, normalmente siempre hago algo muy tecnológico o de carácter empresarial o cosas así. Entonces, cuando me fui de aquí dije, hostia, he hecho algo que por lo menos avanza un poco la sociedad. Digo, a lo mejor no lo vuelvo a hacer en mi vida, pero esta parte dije, hostia, de puta madre. Entonces, una de las cosas con las que me quedo es eso, y que yo no era consciente de que realmente hay maneras de que tecnológicamente, o como sea en nuestro campo de desarrollo de tecnología, podemos ayudar socialmente. Pues yo siempre lo pensé y dije, esto es difícil que yo encuentre una manera en que sea tan directa, que yo diga, si estoy fomentando esto, o que no piense que se lo lleva una gran empresa que hace un desarrollo y se lleva el dinero para él. Entonces la parte así con la que yo me quedo es esa. Y no sé, algunas preguntas que queráis, a ver si se me ha olvidado algo. Sí, sí. Al principio de la charla has dicho que tú estabas programando en Python en tu casa y entonces te llamaron las Naciones Unidas. No, no. Al principio de la charla, ¿sí? Has dicho que estabas programando en tu casa y te llamaron las Naciones Unidas. ¿Tienen las Naciones Unidas un registro de la gente que programa en Python en su casa? No, realmente no, no me llaman las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas contactó con la empresa de aquí, contactó con las Naciones Unidas para el proyecto este, y la empresa fue la que contactó conmigo porque necesitaba un programador más. Yo realmente con Naciones Unidas no hablé hasta que llegué a Libia y ya conocí al jefe del proyecto y demás. ¿Te conocían entonces de la empresa? No, me buscaron por LinkedIn porque realmente tenían el problema de que sus empleados no querían ir a Libia y me pillaron a mí que tendría un buen día. ¿Por qué Python fue chosen as a programming language? No lo sé, pero este proyecto ya estaba empezado por otras empresas que lo utilizaron en otras elecciones. No sé si eligieron exactamente Python en Naciones Unidas o lo ofrecieron como una alternativa de decir, mira, creemos que Python, pero al final fue eso. No sé si tienen otros proyectos que también sean Python u otras alternativas, no sé. ¿Sabes si han usado esto en otros poblaciones, sitios? No, porque realmente está muy tipificado para las elecciones de Libia. Porque, por ejemplo, en Libia no existen los partidos políticos. O sea, en Libia, aquí, cuando iban al Parlamento, se presentaban 1.900 candidatos. Entonces tú hacías una votación unitaria. Al cálculo de los 1.900. Claro. Entonces... Una papeleta, ¿sí? No, porque tú votabas al de tu distrito, digamos. En tu distrito tenía a lo mejor 15, que eso hubo algunos problemas, porque había distritos que no querían a esos candidatos, querían a los candidatos del distrito de al lado. Entonces robaban las actas y las intentaban fotocopiar para ponerlas, pero claro, cuando llegaban le decían, oye, que esto no concuerda. ¿Estabas en Trípoli? ¿Dónde estabas? Estábamos en Trípoli, porque cuando yo fui en junio, en Benghazi sí había enfrentamientos fuertes y habían secuestrado a varios italianos y a turcos, creo. ¿Y en algún momento te sentiste en peligro? Realmente no, porque después de cuando estuvimos allí, estuvimos hablando, nos dijeron que con gente de fuera, por lo menos en Trípoli, gente de fuera o diplomáticos o gente que va allí para trabajar, no les pasaba nada, que normalmente era enfrentamiento entre las facciones internas. Es más, tú realmente ibas yo cuando salía de día para ir a la oficina, realmente en ningún momento podías decir, esto parece peligroso. El único momento era cuando era de noche, escuchabas los cañonazos, decías, hostia, ahora sí, pero después te levantabas, desayunabas y... ¿Pero conociste a gente de Libia? ¿Conociste a...? Sí, porque... pero por jugar fútbol. Porque claro, el resort, los trabajadores eran de allí, entonces yo, cuando quitando los 9-10 días que tuvimos mucho trabajo, el resto hacía horario normal, de 9 a 6, entonces cuando llegaba el visor, pues no tenía nada que hacer, entonces empecé a jugar con los trabajadores del día de fútbol y ellos no se veían en una situación que dijeran que mal estábamos, ¿no? Se veía gente bastante tranquila y feliz de estar jugando al fútbol, no sé después. Sí, dime, bueno. ¿Hay algún sitio donde ver todo el código que viene de Naciones Unidas? Porque el GitHub creo que era tuyo, ¿no? Sí, porque me hizo un fork para ir subiendo los commits, después hacíamos merge a su rama. En la página suya te van saliendo... aquí, en esta página, si buscas por United Nations Development Program, aquí puedes ver en Our Projects, puedes ver sus proyectos y desde, por ejemplo, el de Libia, puedes llegar a acceder al código. Entiendo que los demás proyectos también lo tendrán. No me he puesto a investigar, pero entiendo que sí, de todos modos, si buscas, tienes parte de contacto que te podrás poner en contacto con ellos y pedirle cualquier cosa. Yo tengo una pregunta, ¿tú hiciste? No, dime. ¿Estabas tú solo? Es decir, ¿era un equipo de trabajo grande? Bueno, grande no. Fuimos un project manager que se llamaba Carla Roca, dos desarrolladores más, y yo, éramos los que teníamos que hacernos cargo del deploy, de la infraestructura, de los servidores, de la corrección de bugs y todo lo demás. Había parte del equipo de desarrollo que nos apoyaba desde aquí, pero por las comunicaciones era muy complicado, entonces nos era más fácil absorber todo el trabajo, por eso estuvimos tantas horas, absorber todo el trabajo, hacerlo nosotros allí, que de esperar, conectarnos a internet, que lo resolvieran. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre que estabas allí y que dijiste finalizado? Bueno, realmente nosotros íbamos ya con el desarrollo finalizado, lo que pasa es que salieron algunos bugs que tuvimos que resolver allí porque no se habían detectado. Entonces, pero no eran bugs excesivamente complicados ni que afectaran, eran más de funcionalidad, de que a lo mejor alguien no podía llegar a conectarse con su login porque se había quedado en un estado extraño. Entonces, eso lo pudimos, porque lo que sí se había probado era que los datos, una vez introducidos, fuera difícil de manipular. Tenía muchos controles y eso era la parte que vamos, fue bien. La otra era un poco de funcionalidad respecto al usuario. Y eso lo pudimos corregir más bien. Sí, perdona. ¿Qué utilizasteis para la capa de datos? Para la capa de datos, o sea, la base de datos, sí, estaba en PostgreSQL. ¿Y utilizasteis algún sistema para garantizar la integridad? O... realmente lo que tenía ellos, esto generaba siempre, cada hora tiene un cron que genera un informe con los datos y ese informe pasa por un sistema que hizo otra empresa para evitar, y esa empresa aseguraba que respecto al anterior, pues esos datos eran... Claro, porque si lo haces tú mismo, realmente... Por eso lo tenían separado tantos en proyectos para que tú puedas decir, mira, esto lo ha hecho, pero si ellos tocan algo, hay otra empresa que se tiene que poner de acuerdo con ellos para la independencia. Claro, entonces nosotros usábamos PostgreSQL, generábamos los informes y era otra empresa la que aseguraba que eso estaba correcto, que no había habido manipulación. Y perdona, es que he oído que también llevasteis la parte de hardware, de sistemas. Sí. ¿Puedes dar cuatro líneas sobre la arquitectura? Sí, en verdad no era excesivamente complicado lo que tenían porque no había una carga de usuarios grande, eran realmente 150 usuarios, que eran las personas que van... y realmente utilizaban dos servidores, uno para base de datos y otro para la aplicación en sí, y otro servidor aparte que era el que estaba de backup. Eran tres servidores y utilizaban Nginx, PostgreSQL, Unicorn y creo que no se me olvida, bueno, ya usaba Monit para mantener la supervisión de servicios y demás, pero no era una infraestructura... O sea, Unicorn para servir la aplicación, en sí, Nginx como proxy, entiendo, y... Sí, vamos, es más o menos los estándares que se montan en Django. y era bastante, o sea, no hacía falta una gran máquina. Lo que tenía más hincapié era en los datos. ¿Cuántos desarrolladores erais y erais todos españoles? Éramos todos españoles, yo creo que sí. Había gente de Jerez, gente de Barcelona, son 6 desarrolladores. En total, yo me incorporé un poco más tarde, pero en total fuimos 6. Pero este código ya venía de la empresa que lo había empezado en las otras elecciones, y al cambiar de elección el proyecto pues lo volvieron a poner a concurso o lo que fuera, y lo heredamos y fuimos actualizando las cosas que se necesitaban. ¿Sabes de esta situación con Tunisia y Egipto? Porque ellos tuvieron una revolución y esta sociedad utilizó aquí, ahí. Is the software used there as well, or do you have any idea? I don't know. Really, I don't know, but I think... Creo que fue más por proyecto de la ONU. Las Naciones Unidas fue la que propuso, creo yo, que no venía de una idea de que fuera de vídeo de los países, sino que Naciones Unidas, porque eran realmente Naciones Unidas las que se hacía cargo de las elecciones. Entonces yo creo que ellos tomaron el mando y dijeron, mira, os proporcionamos la infraestructura, todo esto, para que podáis. Y además también, como Naciones Unidas era la que traía los observadores internacionales, para que estuvieran, había muchos observadores internacionales que también certificaban que no hubiera trampas, que estuvieran. Entonces creo que fue por Naciones Unidas, no creo que fuera decisión de los países o demás. Oye, y una vez hiciste el fork, ¿Has tenido descargas, visitas, has visto...? No lo sé, porque me volví para... Claro, no, está ahí, pero realmente no lo he mirado porque al terminar empecé con otro proyecto, entonces pues no... Claro, desconectaste. Pero de todos modos lo puedes mirar. Sí, sí, sí. Claro, pero no creo que tenga mucho porque es algo muy tipificado para Libia exactamente y para su sistema electoral. Entonces decías que tenías... O sea, ¿habían problemas de conectividad a las redes electorales y que hacían otras cosas? No, de conectividad a internet. La conectividad a internet había momentos que vamos, podías estar 10 minutos y 2 horas que te quedabas sin internet. Entonces, buscarlo ahora si quieres. Ah, vale. Pero... ¿cada mes entonces tenía su copia del software o no funcionaba? No, o sea, claro, tú tenías el navegador en el browser y desde el browser te conectabas a la aplicación que solo podías acceder desde el edificio de las elecciones. ¿Y los informes los recibíais cómo? ¿Los informes desde las mesas electorales cómo los recibíais? Los informes los traen, o sea, nosotros realmente las mesas electorales se encargaba el ejército, creo que era, llevaron los informes hasta allí y ya de las 150 personas había 20 que eran... el auditor 1, otros 20 que eran el auditor 2 y le iban pasando a la claro. Pero de algún modo todos interpretaban los informes que les había entregado el ejército. Claro, sí, pero es el acta de conteo, no era, o sea, era zona y número de votos. Y número y las personas a las que has votado. Claro. Creo que técnicamente se le llama TCP ARMI. En lugar de TCP/IP es TCP/ARMI, la capa de transporte. Aquí. Bueno. Fork que está para allá. Bueno, alguna persona aburría. Sí. Pero no era consciente y hay otros que me están mirando. Por ser, exacto, por ser un proyecto tan concreto, tan específico de algo Claro, pero entiendo más que el foro original será el que tendrá ya más gente que lo mire. No sé, ¿alguna pregunta más? Veo que tenéis una traducción en árabe. La traducción en árabe ya estaba hecha. Claro, no, es que realmente la aplicación estaba en árabe. Lo que se hizo fue una traducción al inglés. Claro, sí, pero vamos, Django maneja bastante bien las traducciones. Tienes un archivo PO y a partir de ahí va metiendo las traducciones. Entonces, no, esa parte no creo que fuera muy compleja. Nosotros no tuvimos nada más que meterlo. No. Lo que sí es un poco extraño porque cuando lo pasas al árabe, claro, te cambia todo el formato de la página. Pero no hubo mucho. Sí. Tanto es castellano, es el que es inglés. Tally Ho es que creo que es un término electoral. No sé exactamente por qué es el nombre, pero creo que Tally viene de un término electoral. Yo al principio lo pensé, será el nombre de una persona o algo, pero no. No te puedo decir exactamente. La serie es muy difícil. Aquí es solo en inglés. Es difícil para tu programar. Ah, vale. ¿En inglés? No, o sea, yo entiendo el inglés y escribo bien inglés, pero hablo muy mal. Claro, mi problema no es hablar, hablo muy mal. Hablo mal castellano, es increíble. Claro, por eso no. ¿Alguna cosa más? Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos por ahora. Podéis tomar cervezas si queráis, quedaros hablando, lo que sea. Y aquí tenemos un montón de pegatinas que nos han dado los chicos de GitHub, así que si queréis, y de Qt y de KDE, así que queréis, coged pegatinas para el portátil, para lo que sea. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en